Hola, amigos de Estado de Alarma, eh, en otra sección más, de en otra sección favorita, eh, mía, si me permiten, con el eh, desde el Imperio, en el que eh, básicamente vamos a presentarlo por primera vez eh, desde el canal alternativo que tenemos para cada vez que en YouTube se le antoja cerrarnos la cuenta durante una semana. En esta ocasión, que sepan ustedes, para los que han llegado rezagados, que. Eh, fue porque un compañero entró en un hospital a demostrar que evidentemente no estaba masificado en esta campaña de criminalización hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que nos dice YouTube los motivos que nos da es que YouTube no permite el contenido en el que se cuestione explícitamente la eficacia de las directrices recomendadas por la OMS o las autoridades sanitarias locales en materia de distanciamiento social o confinamiento etcétera etcétera sepan ustedes que YouTube ha decidido que las directrices del gobierno son las que prevalecen por encima de la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Pero la buena noticia es que seguimos con don César Vidal y un tema eh, desde mi punto de vista apasionante porque cada vez estamos más cerca de las elecciones americanas y todo lo que precede a ese proceso. Parece que eh, la antigua juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos que llevaba allí más años que Castro en, en Cuba eh, bueno pues acaba de fallecer y la prensa tradicionalmente ha vuelto a repetir lo que suele hacer siempre que es glorificar a las feministas antiabortistas y todas las personas que llevan toda la agenda de globalización a, a la judicatura al mundo de la judicatura. Sobre esto sabe mucho don César Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Muy bien, y me vas a permitir que antes de que empecemos a hablar de Ruth Bader eh, Ginsburg, que tanta paz lleve como paz ha dejado en este país. Eh, me sume a la queja por la manera en que se ha comportado YouTube con vosotros. Es decir, yo creo que una, ya es discutible que no te dejen contradecir las directrices de la Organización Mundial de la Salud. ¿eh? O sea, esto de que la Organización Mundial de la Salud sea después del Papa la segunda entidad infalible en este planeta ya me parece que es bastante discutible. Pero incluso aceptando que la Organización Mundial de la Salud, tal y como ha pasado con la epidemia del coronavirus, no se equivoca, cuando lo cierto es que se ha equivocado de una manera, pero flagrante y escandalosa. Y realmente lo que me parece bochornoso es que ya se identifique a la Organización Mundial de la Salud con lo que decide el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, esto ya, ya pues eso, eso, es igual que cuando alguien dice que es el vicario de Cristo en la tierra, ¿no? Es, es algo que a mí personalmente me hace temblar. Y me parece escandaloso no que alguien sostenga esa postura, tiene derecho a sostener esa postura como yo tengo derecho a sostener la contraria, sino lo que me parece absolutamente inaceptable es que decida que como yo sostengo esta postura, a usted ni se le ocurra mencionar nada porque lo he hecho. O sea, esto me parece que es un gravísimo quebrantamiento del principio de libertad de expresión, y eh, yo creo que también es una manifestación del pánico que a ciertas grandes empresas de las redes sociales les lleva dando desde hace tiempo el ver que Internet es incontrolable. Es decir, en algún momento soñaron con que esto podría ser un gran instrumento de obejunización masiva. Es cierto, lo puede ser pero de pronto se han encontrado con que hay efectos colaterales indeseables, como que es que los disidentes hablan y cuestionan la versión oficial y en ocasiones demuestran que la versión oficial es falsa y eso no lo pueden tolerar. Y por cierto, tengo que decir que uno de los documentales más desagradables que he visto en los últimos tiempos es un documental de Netflix donde de pronto han descubierto que las redes sociales son malas. Nadie quiso que lo fueran, todos pensábamos que iban a ser buenas, hemos descubierto que son malas, pero son malas fundamentalmente porque de pronto pueden difundir mensajes que no son los del rebaño. Y entonces la salida aquí pues tiene que ser la censura. Incluso sale una señora ya de cierta edad con un peinado que verdaderamente estoy convencido de que su peluquero forma parte del grupo de sus enemigos más terribles, diciendo que efectivamente hay contenidos que hay que censurar, y además lo dice con una tranquilidad absoluta y menciona algunos de los contenidos que hay que censurar, ¿no? Pues vamos por mal camino, pero es que al final eh, todos los monstruos que se crean son susceptibles de revelarse y si no recordemos la historia de frankenstein o recordemos la historia del golem no que, que al final hacía lo que quería y no lo que pretendía el rabino de praga y hubo que desactivar al golem porque era demasiado peligroso pues eso pasa ahora mismo con las redes sociales y esta vez a vosotros os ha tocado pagar el pato y de hecho tengo que decir que la razón de la creación de la plataforma mediática cesarvidal.tv que empezó la semana pasada fue precisamente esto, que en un momento determinado de pronto deciden que te expulsan de una red social porque ya molestas, o sea, ya ha llegado un momento en que molestas y no podemos permitir la disidencia, sobre todo cuando llega a ciertas cuestiones. Entiendo que tú has sufrido también esa censura a través de YouTube. Nos ha pasado en alguna ocasión, pero a nosotros decidieron sobre todo castigarnos eh, no monetarizando algunos de nuestros contenidos. Entonces podíamos tener contenidos que seguían decenas de miles de personas, centenares de miles de personas y de pronto decidían que ese no lo monetarizaban y nos daban el golpe económico. Sí nos ha pasado en alguna ocasión que nos han sacado. Y en alguna ocasión que nos han sacado es porque lo que contábamos sobre la política de inmigración en España no les gustaba, aunque estaba más que atestiguado con los propios documentos del gobierno. Pero evidentemente no entraba dentro de lo que quiere la agenda globalista, que es que vamos a vivir en una sociedad ideal, multicultural, multicolor y, y multi lo que quieras. ¿no? Y entonces, evidentemente, uno de los pilares de la agenda globalista es la inmigración descontrolada y ese día que además no recuerdo el título del editorial, pero vamos, era bastante claro de lo que iba, pues decidieron que nos sacaban. Luego, en otras ocasiones, de pronto nos enteramos de que han decidido que este editorial y el otro y el de más allá y aquel, pues no se monetariza. O sea que buscaos la vida de otra manera, ¿no? Pero, pero efectivamente así ha sido. Me pasó una vez con los tertulianos de Risto Mejide, en el que hay una copresentadora que conocerás que se llama Marta Flitsch, eh, y a la hora de hablar de ella recuperé un pedazo de una película porno que hizo en su momento eh, en, en, en YouTube. Además esa, esa película la pueden encontrar todos en YouTube. Y por extraer ese pedazo de YouTube, YouTube censuró mis 15 minutos de de vídeo, lo cual fue algo absolutamente fascinante. Pero, Tan en fin, mala era la película pornográfica ¿o? No, sí, pero pero, pero censuraron mi, mi trozo, en el que incluía ya. 20 segundos, y no el vídeo de esta, de esta señora, de la película completa, ¿no? Es una cosa bastante, bastante curiosa, pero bueno, eh, no voy a lavarme las heridas, vamos a aprovechar bien el, este espacio, porque quiero que me expliques quién es esta señora que no sabemos muy bien dónde ha ido si arriba o abajo porque era un ejemplar de mucho cuidado la tal Ruth Bader Ginsburg Sí, la verdad es que Ruth Bader-Ginsburg era un personaje muy siniestro, pero muy siniestro, y eso no se le escapaba a muchos de los norteamericanos, incluso muchos que estarían situados a la izquierda. ¿no? Este es un país muy institucional, y, en principio, cuando muere alguien que ha sido un alto general, un presidente, etcétera, pues siempre se le rinde memoria y se hace con elegancia, es decir, no se miente no te van a salir y te van a decir que el presidente era maravilloso, etcétera, pero hombre, te pueden contar que su libro de memorias fue un éxito, que no cabe duda de que su intervención en la crisis de no sé qué fue buena, es decir, hay, no no es como los medios españoles cuando se murió Botín, que parecía que había muerto un cóctel de Jesucristo, San Francisco de Asís y Mahatma Gandhi, no, ese grado de obscenidad servil aquí no lo ves, ¿eh? Por lo menos de manera generalizada, pero sí cuando cuando muere alguien institucional, sí, si cuando muere alguien institucional, bueno, pues están en el respeto, fue tantos años magistrada, en fin pero evidentemente salvo los que son muy partidarios bueno pues el resto están corteses que me parece bien la prensa española que no suele tener ni idea de, de lo que pasa en estados unidos tenemos unos corresponsales extranjeros pues prácticamente a la altura del cuerpo diplomático es decir hay alguno que es razonable pero en general es un desastre pero global bueno, lo que yo le llegué a leer en la prensa de este fin de semana sobre Ruth Bader Ginsburg era verdaderamente bochorno, de bochorno. Yo llegué a pensar que, por ejemplo, la corresponsal de La Razón que aparece con un nombre extraño, yo llegué a pensar si no es un seudónimo de Julio Valdeón que tiene una capacidad para decir disparates sobre Estados Unidos verdaderamente glorioso. Yo no sé si esto queda justificado porque su profesor, su, su padre enseñaba la Edad Media en, en las universidades y entonces pues tú escribes crónicas de Estados Unidos como si siguieras en la Edad Media que enseñaba tu padre pero generalmente sus crónicas son lamentables son algo terrible y últimamente le veo en artículos de opinión o sea, tiene una columna de opinión en La Razón, porque han quedado algunas vacantes últimamente, y entonces eh, las crónicas desde Estados Unidos veo que ya no las escribe él y las escribe una supuesta señora, pero no sé si es un seudónimo de él, porque esta señora escribió un artículo sobre la jueza progresista y todo lo demás, que yo lo leía y yo decía, pero vamos a ver, ¿esto, esto en qué rastro de artículos lo habéis comprado? ¿no? pasaba en el resto de la prensa, es decir, que que eso saliera en el país o saliera en el mundo tenía un pase, ¿no? pero que pudiera salir en el abc o en la razón o algo de este tipo a mí me parecía brutal y sobre todo me parecía brutal fíjate no porque repitieran disparates arquetipos y tal sino porque es que no habían dado un palo al agua o sea no se habían limitado o sea no habían trabajado nada para escribirse la necrológica que o sabes o, o te pones a saber y después la escribes no entonces la señora Ginsburg es una señora muy siniestra algunos dirían que la parte siniestra le venía de familia la madre de ella eran judíos austriacos ya, ya bastante asentados en Estados Unidos de varias generaciones, pero el padre de ella era un judío de Odessa. Y eh, Odessa es una ciudad muy interesante de la antigua Rusia porque existía una mafia judía que incluso les costó mucho desarraigar a los bolcheviques. Gerson Scholem, que era el profesor judío de la Universidad de Jerusalén, que se ocupaba de la Cábala y que escribió extraordinarios escritos sobre la Cábala o la Cábala, su, su hobby era la mafia judía y la mafia judía de Odessa. ¿eh? O sea, ese es un fenómeno... Mmm, poco conocido pero muy interesante. Ha habido una serie rusa de hace un par de años sobre uno de los mafiosos judíos de Odessa que ríete del padrino, o sea, mucho más interesante la serie rusa que el padrino, aunque cueste creerlo. Y de hecho, esta gente junto con los irlandeses crean las primeras mafias en Estados Unidos. Luego llegan los italianos, ¿eh? pero los primeros son los irlandeses y los judíos. Y eh, que el padre ya viniera de ese trasfondo, pues a lo mejor era un honor comerciante judío pero ya ya es algo como mínimo inquietante el primer trabajo que ella consigue es un trabajo absolutamente de enchufe es decir ella acaba los estudios empiezan a pensar qué posibilidades en el ejercicio privado no va a tener etcétera etcétera y que hay que buscarle un enchufe dentro del aparato judío no era, no, era no era muy brillante entonces eh, no todavía, y luego la brillantez de la que se ha hablado a mí me parece discutible, pero desde luego en aquel entonces eso no quedaba nada claro. Y entonces fueron a ver a un juez judío, por eso de entre judíos lo vamos a arreglar, que era el juez Frankfurter, que era un magistrado bastante prestigio. Y el juez Frankfurter dijo que no colocaba a la niña Ginsburg, pero vamos, ni, ni cargado de cadenas, o sea, dijo que ni hablar. Luego esto, la señora Ginsburg lo contaba como que el juez Frankfurter era muy machista, que no le quiso dar trabajo porque era una mujer, etcétera, etcétera, argumento que a ti te sonará, porque se sigue utilizando... Lo, lo único que pasaba era que el juez Frankfurter era un jurista de reconocido prestigio, era una persona muy decente. Dijo: Ya esta niña no la coloco eh, a, en mis alrededores porque a saber lo que va a hacer. Y al final consiguió su primer puesto, pues por la, la puerta de atrás, porque engancharon a otro juez, este era católico y de origen italiano, se llamaba Palmieri, y a Palmieri le dijeron en la Universidad de Columbia que no le vamos a mandar un solo becario de la Universidad de Columbia si no coloca usted a, a esta señora. Y entonces efectivamente la colocó. No destacó mucho. De hecho, a inicios de los años 60, ella decidió marcharse a Suecia y estuvo trabajando en Lund. Parece que aprendió sueco porque incluso publicó un libro junto con otra jurista sueca. Y ahí es donde ella parece que descubre que el feminismo es el futuro. Es decir, esto es algo que el juez Frankfurter a lo mejor era machista, yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno, en cualquiera de los casos ella llega a esa conclusión y da dos pasos a inicios de los 70 que a mí me parece que fueron muy fecundos. Una es que fundó una publicación que fue la primera publicación en Estados Unidos jurídica que se dedicaba única y exclusivamente a los derechos de las mujeres. Hasta ese momento los derechos de las mujeres pues estaban con los de los hombres y los carniceros o los que fueran en las publicaciones jurídicas. A partir de ese momento se rompe la idea de una ley para todos y se va insistiendo en esta idea y luego el hecho de que ella también es una de las fundadoras del proyecto de derechos de mujeres en la Unión Americana de Libertades Civiles, donde, por cierto, en un momento determinado ella decide eh, sustituir la palabra sexo por la palabra género es decir por primera vez y ya en esa época ella se dedica a llevar asuntos de supuesta discriminación sexual que convierte en asuntos de discriminación de género incluso con bastante inteligencia defendió en alguna ocasión a algún pobre varón al que la ley le perjudicaba por ser varón y entonces llevó el caso a los tribunales no es curioso que en una geografía que hicieron de ella hará cosa de un año, un año y pico. Yo la vi en, uno, en un vuelo de avión internacional, una película sobre ella, donde la actriz, bueno, pues se parecía a la señora Ginsburg como yo me parezco a Paul Newman, ¿no? O sea, es de esto de decir, si alguna vez me encarnan en el cine, déjenme que yo escoja al actor que, que me encarne, ¿no? O sea, pues eh, si me van a sacar en el cine... No saquen a alguien que se parezca a mí, saquen a Ben Affleck, por lo menos, ¿no? O alguno de estos, bueno, pues aquí aparece una señora de muy buen ver, morena, elegante, etcétera, que, vamos, se parece a la señora Ginsburg, pues eso, como yo a Paul Newman, ¿no? En sus buenos tiempos. Entonces, es increíble. Como, como el nuevo elegido de la película del Rey Arturo, eh, con, con el protagonista que acaban de, de elegir. Pero tienes que preguntar a un amigo que tenemos tú y yo en común, en una película de Netflix... Eh, que han elegido a un chico, pues espérate, no me estoy equivocando. Yo en película, sí, al rey Arturo mmm, tienes que ver el, el, el protagonista que han elegido. Es, es ¿Eh? como Michael Jordan. O sea, es como, o, o es negro, o es gay, o algo de este tipo, ¿sí? es o este es mujer. Es negro, es negro. pero va bueno, el rey Arturo no era negro. O sea, es, El rey vamos. Arturo era un celta, o sea, lo cual dificulta muchísimo que, que fuera negro, vamos. Sí, también hicieron una serie sobre la Biblia, hará cosa de 7-8 años. Sansón era un negro. Ya me contarás tú a mí que tenía que ver los hijos de Abraham con los negros, pero bueno, no, no, hay que no, meter un negro y, y no, no hay más remedio. Mira, mientras Arturo no sea una mujer, no vamos mal, que todo es posible que lo veamos, o, o salga que estaba liado con el mago Merlín o algo así, que también es posible, ¿no? Pero volviendo a la señora Ginsburg, realmente se convierte en un personaje de cierta relevancia cuando en el año 1980 Jimmy Carter, presidente entonces, la designó como juez del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Colombia. ¿no? Ahí estuvo una docena de años y en el año 1993 Bill Clinton la designa para entrar en el Tribunal Supremo, a sugerencia de la que era fiscal general del Estado entonces, que era Janet Reno. Es muy interesante la razón por la que la designaron, y esto es público y notorio, esto es sabido y, y en fin, no, no se puede ocultar, no fue que fuera una jurista de gran prestigio. La razón era que llevaban desde el año 69 sin designar a un judío para el Tribunal Supremo, es decir, prácticamente un cuarto de siglo. Dijeron, vamos a designar a algún judío porque hace ya un cuarto de siglo que no hemos designado a ninguno y dijeron, a ver, a quién podemos meter que sea de la cuerda, etcétera. Y dijeron, pues nada, a Ruth Bader Ginsburg y ahí fue a parar. ¿no? Y eh, se produce en ese momento un incidente que es Enormemente relevante, pero que dice mucho de lo que era la señora Ginsburg, y es que todos los jueces a los que designa el presidente tienen que pasar por una comisión del Senado que los interroga y que decide si esa persona puede entrar en el Tribunal Supremo o es infumable y no puede entrar. Y eh, tiene que responder una serie de preguntas. Bueno, la señora Ginsburg fue la primera designada que dijo que había preguntas que no respondía. Y no la respondió. Y a pesar de eso, como había una mayoría senatorial, entró en el Tribunal Supremo. Eso ha creado lo que se llama el precedente Ginsburg, que yo creo que es una de las primeras cosas que jurídicamente dejó esta mujer y que son penosas. Que consiste en que tú ahora llegas a un comité del Senado y de pronto te hace una pregunta que sería muy interesante que respondieras y tú no la respondes apelando al precedente Ginsburg. Es decir, esta señora en su día no respondió porque no quería responder y entonces Hombre, había preguntas delicadas sobre la pena de muerte, etcétera, etcétera y ella dijo que no respondía. Cuando debería haber respondido y el Senado ya habría juzgado, pero tu obligación es responder. Decidió que no respondía, entró en el Tribunal Supremo y esto se llama el precedente Ginsburg. Con lo cual ahora cualquiera que llega, pues en algunos casos dice que apela al precedente Ginsburg y que no responde al Senado, lo cual es una pésima práctica. O sea, eso es una mala praxis consagrada por la señora Ginsburg, ¿no? Eh, la señora Ginsburg era un personaje muy peculiar. Eh, la empezaron a llamar muy pronto. Notorios, que es notoria, pero no en el sentido de que fuera destacada jurídicamente, sino en el sentido de que cuando no estaba de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, de la mayoría de los jueces, que a veces eran jueces también de izquierdas, y ella disentía de esos jueces, adoptó la costumbre de leer en público y de manera muy pública su voto discordante. Lo cual efectivamente la convirtió en muy notoria, porque esto, el voto discordante, por supuesto, figuraba en la sentencia, etcétera, pero que llegara un juez y dijera en un momento determinado, pues yo el voto discordante es este, y te organizara un numerito mediático, pues no lo había hecho nadie hasta que lo empezó a hacer la señora Ginsburg. La señora Ginsburg, que tenía opiniones sobre determinados temas muy en la línea de la agenda globalista escandalosas. Por ejemplo, ella era partidaria de del aborto y no era la única juez que era partidaria del aborto, pero ella, por ejemplo, consideraba que la sentencia Roe versus Wade, que es la sentencia que abre el camino a la legalización del aborto en Estados Unidos, era una sentencia muy pacata, era una sentencia demasiado moderada, alicorta corta y además había sido una desgracia, porque al abrirse esa sentencia el aborto había quedado limitado y sin embargo, si esa sentencia no se hubiera dictado entonces y se hubiera dictado más tarde, pensaba ella, bueno, pues el aborto sería como en el estado de Nueva York, donde el niño ya ha sacado la cabeza del claustro materno y lo puedes matar exactamente igual, que era algo que a ella le parecía fantástico. Hubo momentos, hubo sentencias alguna reciente eh, muy dura. Por ejemplo, en el año 2016 hubo una ley del Congreso de Texas. Que limitaba la acción de los abortorios para seguridad de las madres. Es decir, usted va a abortar, pero hombre, vamos a ver dónde va a abortar usted porque se puede jugar la vida. Y ella consiguió que se cargaran parte de la ley tejana porque estaba convencida de que en realidad los tejanos lo que querían era limitar el aborto, que eso de que les importaba la seguridad de las mujeres no es cierto y que en realidad había lo que querían era limitar el aborto y se cargó una parte, consiguió una mayoría a la hora de cargarse la ley tejana. Por supuesto, votó a favor del matrimonio homosexual, con eso contaba todo el mundo y luego tenía una serie de visiones jurídicas que a mí me parecen muy discutibles. Por ejemplo, ella era partidaria de utilizar el derecho extranjero dentro del sistema interno de Estados Unidos. De hecho, la primera causa que ella defiende en su juventud, que trabajó un tiempo eh, como abogada, es una causa en la que ella cita la ley alemana para invalidar la ley norteamericana. Cosa como mínimo llamativa. Entonces, ella era de las que en un momento determinado, para forzar el voto del tribunal, pues te decía, pues en Suecia la ley va en esta dirección y nosotros deberíamos ir en esta dirección. Vale, en Suecia será así, pero no es el caso de Estados Unidos. Y aquí entra en un grupo de juristas que son muy peligrosos, pero que en Estados Unidos no son pocos que son los que consideran que los jueces, en lugar de interpretar y aplicar la ley y la constitución, tienen que ser creativos. Es decir, en un momento determinado, lo que te tienen que decir es que, bueno, la ley y la constitución en un sentido estricto dirá esto, pero esto ya no puede ser. Esto es muy peligroso. Eh, hay que reconocer que no es un problema solo norteamericano, este es un problema mundial. Por ejemplo, la bochornosa sentencia del Tribunal Constitucional Español, bastante bochornoso en términos generales a lo largo de su trayectoria sobre el matrimonio homosexual, es una sentencia donde te reconoce que la Constitución no ampara el matrimonio homosexual, es inconstitucional, y dice, pero la sociedad española ha cambiado y, por lo tanto... Aunque es contrario a la Constitución, tenemos que reconocer que es constitucional. Claro, esto es una burla, ¿no? Porque, claro, si el texto de la Constitución, tú de pronto aplicas el razonamiento de bueno, pero ya los españoles piensan de otra manera, ¿no? Bueno, pues mañana, pues pueden perseguir a los protestantes, ponerles una estrella de aviso a los judíos, etcétera, porque la sociedad española ha cambiado y ahora resulta que quiere dedicarse a perseguir a los herejes y, y a meter en guetos a los judíos, ¿no? Y como la sociedad española ha cambiado. Pues la Constitución no te protege ni cosa parecida. ¿no? Y la señora Ginsburg, aunque tenía más nivel con diferencia que los magistrados del Tribunal Constitucional Español, pues era una persona eh, que iba en esa dirección. Es decir, la Constitución, la ley, bueno, bien, pero, eh, en fin, eso de la separación de poderes y que el legislativo. Sí, que el sí. legislativo es el que cambia la ley, bueno. Según y como, ¿no? Lo cual eh, tiene sus paralelos sobre todo en los impulsores de la agenda globalista en todo el mundo. Allá por el año 2010, la señora Ginsburg, que ya tenía 77 años y era la magistrada más mayor, intentaron que se retirara. Es decir... Vamos a ver, es una señora demasiado notorios, es, es extemporánea, es como es. En fin, el documental querrá presentarla como Santa Rosa de Lima, pero era una tipa muy antipática y muy soberbia y muy displicente. Entonces, a ver si conseguimos que se retire. ¿eh? Esto estoy hablando con una administración del Partido Demócrata. Y entonces, eh, bueno, pues eh, retírese usted. Obama le decía: Hombre, es que así me da tiempo a nombrar a un magistrado de la línea de usted, pero que, claro, va a vivir más que usted, porque usted ya tiene 77 años. Y ella, por supuesto que no quería retirarse, dijo que iba a hacer como el juez Brandeis, que es un juez que estuvo casi 23 años en el Supremo, y dijo: Mire,. Yo quiero como brandáis, me quedo hasta que tenga pues casi 23. Bueno, en el 2016 tenía 23 y no solo no se retiró, sino que además era año electoral. Y en tres, en tres entrevistas que le hacen en medios importantes, dice que si las elecciones del 16 las gana Donald Trump, que se va a vivir a Nueva Zelanda. No se fue a vivir a Nueva Zelanda, como Robert De Niro tampoco abandonó los Estados Unidos. O sea, esto. esto estos es como aquellos actores que decían que si ganaba las elecciones Rajoy se iban de España, no solo no se fueron de España, sino que luego fueron a pactar las subvenciones que les iba a dar Rajoy, que por supuesto se las dio porque el dinero no era suyo, sino que era de las pobres clases medias a las que expolian los sicarios de la agencia tributaria. No, pues está los 16 en el 16 ganó Donald Trump, no se fue a Nueva Zelanda, pero sí es verdad que a diferencia de la gente del artisteo hispano salió en televisión. Y dijo que esas declaraciones las había pronunciado mal aconsejada. Claro, tú dices: Bueno, vamos a ver. Con, con los años que tiene usted, que ya los 80 no los cumple, o sea, ¿quién la aconsejó a usted mal para decir este tipo de cosas? ¿no? En el 2018, esta señora, por supuesto, apoyó al movimiento Me Too, eh, cosa que no sorprende que luego en el cine pasara lo que pasara. Y eh, finalmente, finalmente, pues ahora ha fallecido, tenía un cáncer de páncreas desde hacía tiempo, finalmente murió y ahora se plantea una batalla por la suplencia tremenda. Teóricamente Donald Trump le da tiempo a proponer a, a un sustituto, que parece ser que va a ser una sustituta. Eh, ha dicho que va a esperar a que entierren a Ginsburg, porque sería una falta de cortesía proponer al sustituto sin que le den tierra, pero lo va a proponer esta semana o lo que viene. Y esta es una situación tremenda, porque si efectivamente ya hay tiempo, hay tiempo, antes de las elecciones hay una sustituta de la señora Ginsburg, y es una sustituta constitucionalista, es decir, una persona que lo que va a aplicar es la ley y la constitución y no la agenda globalista orillando la ley o torciéndole el brazo a la ley, pues aunque ganara Biden lo va a tener muy difícil. Porque todo lo que Biden quiera hacer en contra de la legalidad, el nuevo, eh, green, nuevo Deal, el, el Green New Deal, etcétera, etcétera, se juega que llegue al Supremo y se lo tumbe. Con lo cual Claro, por parte de los demócratas ha cundido el pánico. Primero, porque no está seguro que gane Biden, pero es que encima, si gana Biden, le pueden poner una cantidad de obstáculos de carácter judicial tremendo. Si además gana Donald Trump y con ese Tribunal Supremo, bueno, lo que podemos llegar a ver en, en estos próximos años en Estados Unidos puede es ser el regreso a la civilización y al sentido común. Es decir, que. Eh, eso sería bastante claro. Y sobre todo, además, regresaríamos a algo que ha sido normal aquí en Estados Unidos, pero que efectivamente esta gente lo liquidó en, las, en los últimos años. Y es el hecho de respetar las competencias de los distintos estados. Entonces, los estados aquí tienen unas competencias muy amplias porque hay que tener en cuenta que son estados soberanos que se sumaron a la unión, no, no una nación que de pronto la has troceado en autonomías y cada autonomía hay algunas que dicen que son nación y todo lo demás, ¿no? Aquí has tenido una serie de estados soberanos que se suman a una unión y que tienen una serie de competencias y han cedido otras también al poder federal. Y de hecho aquí es muy común que, por ejemplo, cuando tú estás eh, diciendo a quién apoyas en unas primarias del Partido Demócrata o Republicano, pues salga alguno y diga que el estado soberano de Texas da sus votos al candidato tal o al candidato cual. Esto es algo normal. Entonces, esa política de imponer a los estados cuestiones que son competencia de los estados, pues seguramente se va a revertir. Y esto va a significar que muchos estados de pronto van a poder tener las leyes de aborto que quieran, no las que deciden en Washington. Y que van a poder tener las leyes de discriminación positiva que quieran, que puede ser ninguna porque no tienen que someterse a una cuestión de carácter uniformico, sino que por el uniformista sino que por el contrario pues va a ser lo que, lo que legislen sus congresos que trabajan muy pocos días y son muchísimo más eficaces que los parlamentos de las comunidades autónomas. es decir el congreso de texas que si fuera un país independiente sería la quinta potencia económica mundial que tiene una extensión mayor que España y una población más o menos como la de España, bueno, pues es un Congreso que se debe reunir al cabo del año un par de meses, que le sale baratísimo al ciudadano, que tiene menos representantes que cualquiera de las comunidades autónomas. No sé, a lo mejor Rioja tiene menos, pero... pero en términos generales, tiene menos representantes y que sale mucho más barato, ¿no? Y, y además legisla muy bien. Texas, por ejemplo, es un estado que funciona muy bien. Insisto, si fuera una nación independiente, sería la quinta potencia mundial del mundo. Y no van diciendo por ahí que, que son una nación y que les han quitado la independencia, aunque Texas, a diferencia de Cataluña o de las Vascongadas, sí que tuvo un periodo de su historia, que fue el periodo inicial, en que fue una nación independiente y tuvo una bandera. Y, y fue realmente una nación independiente, ¿no? Y luego se unieron voluntariamente al cabo de 10 de años a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ahí puede haber cambios muy importantes. Y, y podemos ver grandes cosas, ¿no? Incluso, aunque Dios no lo quiera, ganar a Biden. Yo te quiero hacer una pregunta, porque aunque parezca mentira, una última pregunta, porque aunque parezca mentira, nos hemos pasado sobradamente de la, de la media hora. No me lo puedo creer, no, no me lo puedo creer. No. Siempre nos pasa lo mismo. Luego que sepan ustedes que cuando acabamos nos tiramos un rato más hablando. Esta señora, eh, la, la, la difunta eh, juez eh, Ginsburg, tengo entendido que fue colocada, enchufada por Bill Clinton. Eh, en, el, en el Supremo, sí, sí. Y esta señora, que tan feminista, tan del mito, eh, hizo apostasía de este señor que se ha ido decenas de veces a la isla verá hasta de Eckstein? Yo, yo no creo yo no creo que la señora Ginsburg haya dicho una sola mala palabra ni haya tenido un mal gesto hacia clinton ni hacia ninguno de los hombres que la colocaron desde desde palmieri pasando por carter clinton etcétera o sea yo creo que nunca pensó quería su dignidad femenina, el ir, a, el ir subiendo y trepando escalón tras escalón, gracias a que había hombres que la fueran colocando, en absoluto. ¿Ha pasado lo mismo que Irene Montero con Pablo Iglesias? Eh, suele pasarles a todas, es decir, el, el, quiero decir, y seguramente a la antigua ministra de Incultura y a la defensora de la memoria democrática, ¿no? Pues, pues efectivamente, creo que es así, pero... O sea, yo cuando oigo: Pues hemos llegado hasta aquí con nuestro esfuerzo. En algún caso no cabe la menor duda de que ha habido mujeres que a lo mejor estudiaron arquitectura y se han abierto camino en la vida como arquitectas o como magistradas o como abogadas y no cabe la menor duda de que ha sido su esfuerzo. ¿no? Pero es que precisamente las que más suelen hablar de esto es gente que han ido trepando en muchas ocasiones sin, menor, sin el menor mérito intrínseco y gracias a hombres. O sea, es algo... No me extraña, a mí no me extraña que la señora Calvo odie el amor romántico y diga que no cree. El amor romántico y todo eso, porque después de que se han pasado los hombres ayudándote a subir desde hace tiempo, eh, no debe de creer en el romanticismo. ¿eh? No digo yo sí. que haya habido eh, ningún tipo de contraprestación al ascenso, pero quiero decir que, que el trato, sobre todo con hombres, ha sido un trato de, de ayudarme a subir, ¿no? no no, no de relación romántica, afectiva, amorosa, no, no parece que haya nada de eso. El general del Estado, Lola Delgado, que acaba de ser pillada con, eh, con el ex juez prevaricador Garzón eh, en un aeropuerto de escapada romántica. Estas cosas suelen, suelen dos, dos personas casadas, hasta donde yo sé, pues está feo, está feo, ¿no? Sin quererme meter en la vida. Privada del juez Garzón, que francamente no, no me interesa, y, y la del actual fiscal general del Estado, menos si cabe. ¿no? Pero recordemos esa cinta en la que, junto a policías corruptos, la Lola, que era como la llamaban, eh, reconocía que había compañeros en la magistratura que se dedicaban a ir con menores de edad, cosa que por supuesto se cayó, al parecer las menores de edad, como eran del tercer mundo, no, no merecían la defensa ni cosa parecida de la fiscal. Y además una persona que en esa misma entrevista se oye al prevaricador juez Garzón diciendo que esta mujer bebe de mi copa, lo cual es bonito. O sea, quiero decir que la idea de una mujer que bebe de tu copa o viceversa, a mí me parece bonito en términos descriptivos. Pero claro, hablando de un juez, de una fiscal y además cada uno de ellos con respectivo cónyuge... Eh, no queda bien, o sea, reconozcamos que no es igual que si fueran dos personas solteras o, o casadas entre sí, que efectivamente utilizaran su expresión, que insisto, a mí estéticamente la idea de una mujer que bebe de, de la copa que le ofreces y tal me parece muy bonita, ¿no? Pero en el caso de ellos me da escalofríos. También. Bueno, es antinatura terminar eh, la entrevista en este punto álgido eh, cuando mejor casi se está poniendo, pero disculpen ustedes, eh, hay que dar paso a otra sección y por otra parte ustedes tienen que mantenerse en vilo hasta la próxima semana en la que volveremos con la sección de Don César Vidal como todas las semanas. Muchísimas gracias. Pues no, a ti hasta la semana que viene, que Dios te bendiga, Cristina. A ti también, un abrazo. Lo más importante que ha sucedido en la transición... Roberto, ¿quieres el... que nos cierren hoy el canal también, ¿no? por lo que veo? Porque... Madre mía. tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados y esto es muy importante. Los e -Test no son parados. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Con Bildu no vamos a pactar. Con Billdos, lo repito, no vamos a pactar. Que le va a la vida. Que le va a su vida. Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España